Este es el RFID 4030, que venía a reemplazar la RFID 2000. En el lector encontramos en la parte inferior los pines de carga, además del conector USB-C. En el lateral izquierdo tenemos el indicador de batería y un LED de indicación de lecturas, que también tenemos en el otro lado. En la empuñadura tenemos el gatillo de 2 pulsadores, y aquí es donde se introduce la batería. El lector se puede usar en modo batch o con conexión USB. Si quitamos la tapa, encontramos los tornillos para acoplar el adaptador para el terminal y el conector de 8 pines. En la parte frontal tenemos la antena de polarización circular, que es la que realiza las lecturas, y en la empuñadura se inserta la batería de forma sencilla y no permite colocarla de forma errónea. Para colocar la tapa, insertamos primero la parte inferior y luego la superior, presionando hasta oír el clic. Para colocar el adaptador, solo hemos de adquirir el kit adecuado al terminal que vayamos a usar. En este caso, un EC50, pero podría ser un TC21 o TC26. El kit incluye los tornillos, además de la pieza de adaptación, y permite acoplar el puerto Econex del terminal con el del lector. El puerto Econex es este que vemos aquí de 8 pines. Tened en cuenta que hay variantes de estos terminales que no incluyen el puerto de 8 pines. En la imagen superior izquierda se aprecia un TC21 que no incluye el conector Econex. Colocamos el adaptador sobre el lector y, usando un destornillador, una moneda o incluso con la uña para una primera aproximación, vamos ajustando los tornillos hasta que quede firmemente sujeto. Para la carga y comunicación podemos usar una cuna. Hay varios modelos. Esta es una cuna de carga y comunicación para el terminal y el lector, en este caso para el EC5055. En la parte trasera encontramos el conector de alimentación y el micro USB. El módulo superior es fácilmente intercambiable. En una cuna múltiple se podrían combinar diferentes módulos. En la cuna es posible cargar conjuntamente el lector y el terminal. También es posible cargar solamente el lector o solamente el terminal. Simplemente desacoplando ambos podemos introducir el terminal o bien el lector. Si vamos a zebra.com/support y escribimos en el cuadro de búsqueda RFD40, nos sugerirá un resultado que nos lleva directamente al micrositio donde podremos descargar diferentes recursos, como actualizaciones de firmware, manuales y también las herramientas de desarrollo para este lector. También tenemos una aplicación de demostración de lectura para Android que está disponible en Google Play y también descargable en esta página, en cuyo caso se incluye el código fuente de la aplicación. Una vez instalada la app, hacemos una prueba de lectura. Colocamos el terminal en el adaptador, introduciendo primero la parte superior y luego presionando en la parte inferior. Abrimos la aplicación 123 RFID. Y una vez iniciada, pulsando el gatillo en la parte superior del gatillo, activaremos la lectura de RFID, mientras que si pulsamos el gatillo inferior, activaremos el escáner. Para las pruebas de la lectura del escáner, abrimos DWDemo. Hay la posibilidad de un tercer botón, que sería pulsar ambos a la vez.